María de Jesús, buenos días. En estos momentos el presidente de la República, Ollantumala Lattazo, asiste a la ceremonia de inauguración de los Juegos Deportivos Militares 2011 en el Estadio Nacional. Una verdadera fiesta que veremos en los próximos minutos. María Jesús, déjame contarte que en este evento deportivo participan las escuelas de oficiales y las escuelas técnicas para suboficiales, así como el personal de tropa del Ejército, Marina y Fuerza Armada. Desde temprano hemos visto a los integrantes de las Fuerzas Armadas llegar con sus familias, con sus esposas, sus hijos, sus padres, demostrando pues la cohesión que hay en la familia militar, ya que el objetivo de este evento es incrementar la cohesión, la sana competencia y estrechar lazos de camaradería entre los integrantes de las Fuerzas Armadas, demostrando una buena imagen de comportamiento y espíritu deportivo. A continuación se va a tocar el toque de silencio. Es importante el recuerdo también de los miembros de las Fuerzas Armadas que han entregado su vida en el marco de sus actividades. Precisamente en esta oportunidad
el presidente de la República, Ollanta Humala, se encuentra acompañado también de autoridades, también del alto mando de las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general del Ejército, Luis Ricardo Howell Ballena, junto con los comandantes generales del Ejército, general del Ejército Víctor Manuel Ripalda Ganosa, de la Marina, almirante Jorge de la Puente Ribeiro, y de la Fuerza Aérea, general del Aire, Pedro Seabra Pinedo. En estos momentos precisamente se realiza ya el emplazamiento de todas las unidades que van a formar parte de los Juegos Deportivos Militares 2011, actividad que se desarrolla en el Estadio Nacional José Díaz. Esta oportunidad le ha correspondido a la cadete tercero, Jacqueline Guerrero, tomar el juramento. De esta manera, la cadete de tercer año de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea, Jacqueline Guerrero Quintana, campeona mundial en los Juegos Deportivos Nacionales Militares 2011 que se desarrollaron en Turquía, fue la encargada de tomar el juramento a los participantes de los Juegos Deportivos Militares 2011. El presidente de la Federación Deportiva Militar del Perú, el contralmirante José Paredes Lora, dará a cargo el discurso de orden en estos Juegos Deportivos Militares 2011. Los Juegos Deportivos Militares que se desarrollan en el Estadio Nacional son transmitidos por TV Perú a nivel nacional y para Radio Nacional del Perú. Organizado por la Federación de Pesquero.
este evento que realizamos anualmente tiene la finalidad de incrementar la participación de los deportistas de las Fuerzas Armadas a fin de fortalecer las competencias individuales, colectivas y de superación personal, con el noble propósito de mantener e incrementar la confraternidad, integración y el prestigio deportivo de nuestras Fuerzas Armadas. En las instituciones militares consideramos que la práctica deportiva constituye un aspecto importante en la formación integral, porque representan una de las competencias formativas del desarrollo de la personalidad para superar los retos y exigencias que demanda nuestra carrera. El contralmirante José Paredes Lora, quien hace uso de la palabra en estos momentos, ha señalado la importancia de estos Juegos Deportivos Militares organizados por la Federación Deportiva Militar que se desarrolla hace 52 años. Favoreciendo la actitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas en todos sus niveles, formando hombres y mujeres con cuerpo y mente sana. Además, el propósito es lograr la integración y estimular los vínculos entre el personal de las Fuerzas Armadas, así como reforzar la amistad a través del deporte. Estos Juegos Deportivos Militares significan para cada atleta el motivo para superarse y exigirse cada vez más dentro de las disciplinas. Además, el entrenamiento constante para lograr el fortalecimiento del espíritu de lucha y superación que deben caracterizar a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas. Quiero agradecer la presencia del señor presidente constitucional de la República. El contralmirante José Paredes Lora también agradece la presencia del presidente constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso, y todos los invitados que esta mañana participan de esta importante ceremonia de la inauguración de los Juegos Deportivos Militares 2011, que tiene como finalidad la amistad y la camaradería entre todos la familia de las Fuerzas Armadas. También se está agradeciendo al Instituto Peruano del Deporte por las facilidades otorgadas para la realización de este evento. Una exhortación también hace a todos los deportistas participantes para que den todo de sí con el fin de alcanzar la victoria y manteniendo el espíritu deportivo que los caracteriza. Esta es una transmisión en vivo y en directo de TV Perú y Radio Nacional del Perú. Señoras y señores, en la seguridad de apreciar la destreza, velocidad e ímpetu de los participantes, se va a efectuar la inauguración de los Juegos Deportivos Militares 2011. Este tradicional acto estará a cargo del señor Ollanta Humala Tasso, presidente constitucional de la República. Señores, personalidades que están hoy día presentes, el presidente del IPD, también tuve el honor de estar hoy día y también en otros momentos estaba en las tribunas alentando a nuestros compañeros que estaban compitiendo en la cancha. Así que quiero con estas breves palabras alentar a que estas competencias deportivas se hagan de manera limpia, donde prime la disciplina, el compañerismo y la garra de cada equipo, de cada escuela, que debe hacer todo lo posible
para obtener los primeros puestos. Quiero, con estas palabras, inaugurar estas competencias deportivas y que gane el mejor. Muchas gracias. Bien, María de Jesús, en esta transmisión en vivo y en directo de TV Perú y Radio Nacional del Perú para todo el país, el presidente de la República, Ollanta Humala, ha señalado también el deseo personal que gane el mejor y que esta sea pues una competencia en la cual se pongan de manifiesto los valores también de amistad, cohesión, ímpetu y de competencia sana que hay entre las Fuerzas Armadas. El himno de las Fuerzas Armadas también pone el marco musical a esta competencia que se iniciará en los próximos minutos y en la cual participarán los miembros de las Fuerzas Armadas en todos los niveles, las escuelas oficiales, las escuelas técnicas para suboficiales, así como el personal de tropa del Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Una demostración de destreza, velocidad e ímpetu de los participantes que se pondrá de manifiesto en cada una de las disciplinas. Precisamente es importante señalar que también no solo es el espíritu deportivo, sino también el hecho de que a través de mensajes también se transmitan estas ideas. Por ejemplo, aquí vemos, amamos la vida, amamos el deporte, Fuerzas Armadas comprometidas con el Perú. El partido contra la violencia lo vamos a ganar. Te amo Perú sin terror y sin violencia. Son mensajes positivos de una nueva sociedad que se quiere construir, de nuevos valores, de valores que se quieren recuperar en la sociedad, para que el deporte no sea un instrumento de violencia, sino un instrumento de paz, de cohesión, de amistad. De esta manera se desarrolla aquí en el Estadio Nacional José Díaz la inauguración de los Juegos Deportivos Militares 2011. Acto al que asiste el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso. En estos momentos se va a desarrollar el desfile de las delegaciones que participan en estos Juegos Deportivos organizados por la Federación Deportiva Militar hace 52 años. Aquí están presentes la Escuela Militar de Chorrigos, Coronel Francisco Bolognesi, también la Escuela de Grumetes, también la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú, la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, la Escuela Naval del Perú. Toda la familia militar se juega entera por el Perú en esta actividad deportiva que hoy se inicia aquí en el Estadio Nacional. Thank you.
Bueno, como se ha señalado también, aquí están participando pues todas las Fuerzas Armadas en todos los niveles. Es una sana competencia que busca estrechar lazos de camaradería entre los integrantes de las Fuerzas Armadas, demostrando una vez más la imagen de buen comportamiento y espíritu deportivo que tienen sus miembros. Bueno, de esta manera están pasando las delegaciones que participan en estos Juegos Deportivos frente a la tribuna oficial aquí en el Estadio Nacional, en la cual se encuentra el presidente de la República, Ollanta Humala, acompañado de los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Bien, nosotros, María Jesús, vamos a dar pase a estudios para que continúes con más noticias aquí en la semana. Adelante, María Jesús.